El hasta aquí hemos llegado. El se acabó lo que se daba. Claro, tanto tonteo. Venga a la nube. Fotitos que tal, a la nube. Una cosa de tan improvisado con el culo. A la nube. Chanchullos del IVA. A la... Claro, y al final, ¿qué ha hecho la nube? Reventar. Y llover todo lo que no tenía que saberse. Y al final la gente ha sabido, ha leído y se ha liado. Se ha liado. Se ha liado. La gran diferencia quizá de este proyecto es que conforma en sí misma una idea central y en torno a ella se mueve todo, decorado, guiones, invitados, todo. Que es que el mundo se ha terminado, que han quedado unos pocos supervivientes, que es estamos en 2028, y que llamamos a supervivientes al acabose, porque vienen a contar qué están haciendo ahora, después de que el mundo haya terminado, que cosas inconfesables antes de 2017, porque el fin del mundo llega este año. Entonces, esto nos da una licencia, un juego, en el que curiosamente todos los invitados que están viniendo entran. Les gusta jugar a la gente y eso me mola mucho. Y luego me permite la posibilidad de mezclar directo con ficción, que para mí es una apuesta nueva. ¿Qué me permite esto? Por ejemplo, yo estoy hablando con el señor Revilla y viene Blas a la viejecita, que es un personaje mío, y estamos hablando los tres. Entonces, eso les dota de una vida propia mucho mayor todavía. Y otro tipo de licencias, como por ejemplo que la vieja del visillo esté entre el público y haga sus comentarios y sus cosas, ¿no? Entonces esto me molaba muchísimo. Personajes habituales míos, ahora sí me, de alguna manera me permito el hecho de rescatarles, pero porque aquí tienen un sentido concreto. Si pasado mañana viene Monedero al programa, que estamos ya en conversaciones con él, pues probablemente le visite Tomás y yo esté hablando con él y mi personaje Tomás hablará con Monedero y le preguntará por economía, política, etcétera, etcétera. Esto, insisto, me permite darle una dimensión a mis personajes diferente. No solamente de ficción, que yo me los traigo de la ficción y los traigo a la realidad. Y ese juego, esa vuelta de tuerca, me parece para mí nueva. Estamos hablando con Pepe Bono, estamos hablando con David Bisbal, el señor Revilla, estamos hablando con Monedero, Cifuentes, Antonio Carmona, estamos hablando con un montón de gente. Yo creo que son dos mundos distintos. Ahora, dentro de poco, exactamente no lo sé, se va a estrenar Abracadabra, un peliculón de Pablo Berger, donde estoy con Maribel Verdú y Antonio Latorre. Es un proyecto precioso y me he sentido súper feliz. Yo creo que estamos aquí para jugar y divertirnos en aquello que nos toque representar. Soy una persona súper apasionada, tanto en temas de ficción como en esto. La ficción me apasiona. Entonces, bueno, pues tarde o temprano volveré a hacer otra cosa, otro proyecto de ficción, porque me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo. Cualquier día es complicado. Yo no puedo trabajar secuestrado por lo que vaya a ocurrir. Porque entonces, no, aquí tengo que estar pensando y, insisto, arañar puntos cada vez es más complicado. Entonces, soy muy consciente. Es muy difícil, pero intentaremos hacernos nuestro pequeño hueco.